opciones. Pero miren, hay una persona que dice que es científica. Yo le invitaría a que se tome esta agua. Esta agua fue tomada por notario público en las tomas de Iztapalapa, Chalco, Xochimilco, que es el oriente de la ciudad. Yo sé que no va a voltear, no le importa. Voy a subir en este momento a mis redes sociales los resultados que se hicieron con notario público y laboratorio certificado. La científica le da a los habitantes de la ciudad agua con heces fecales, con orines y contaminantes que a la larga producen cáncer y producen insuficiencia renal. Bastaba el 15% del sobrecosto. Nadie dijo que no hicieran el Tren Maya. El tema es la robadera de Rocío Nale en Dos Bocas. Con el 15% se pudo haber potabilizado el 100% del agua, pero eso lo va a saber hacer una ingeniera, no una científica que le da agua contaminada. Ojalá te eches un traguito para que sepas lo que toman los habitantes de la ciudad.